todos y todas, hoy os traigo una review. Es de Mouse, de Art Spiegelman, de Reservoir Books. Tiene 200... que os lo diré ahora. 296 páginas y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, lo cierto es que Mouse es un libro que no se puede dejar de leer, ni siquiera para ir a dormir. Cuando dos de los ratones hablan de amor, te conmueven. Cuando sufren, lloras. Poco a poco, a través de este pequeño cuento que incluye sufrimiento, humor y superar las pruebas de la vida cotidiana, quedas cautivado por el lenguaje de esta vieja familia del este de Europa y atrapado por su ritmo gradual y hipnótico. Cuando termines Mouse, te da pena haber abandonado este mundo mágico. Suspires por la secuela que te hará regresar. Bueno, a mí es un libro que me ha encantado. Nos cuenta la historia del padre de Art Spiegelman, que estuvo en los campos de concentración nazi por ser judío. Y a la vez nos va contando retazos de la vida actual, tanto de padre como hijo, pero a través de novela gráfica. Podéis verlo ahí. Los judíos están representados la mayoría por ratones y los nazis por gatos, aunque hay otras especies animales. Pero es un libro que me ha encantado, que me ha emocionado a partes iguales. La verdad es que hay otra parte que se llama Metamouse, pero no sé si continúa la historia o es de cómo se hizo el libro. Pero bueno, si os interesa la historia nazi, no os interesa leer un libro al uso de literatura, o os apetece leer algo distinto, os recomiendo totalmente este libro. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y mucho.